Es momento de charla y entrevista aquí en Canal 10 Televisión. Saludamos a todos nuestros espectadores que nos sintonizan en todo el sur a través del canal 38 de la TDT y en el norte en el canal 30. Nos encontramos desde nuestros estudios centrales, nuestros nuevos estudios centrales ubicados en el Centro Hípico y de Ocio Sanadú, en el sur, donde ya se encuentra nuestro primer invitado, José Domingo Regalado, alcalde de Granadilla Abona. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí, ver los estudios y especialmente conversar, porque al final me vas a preguntar por temas importantes y que muchos vecinos y televidentes pues quieren tener toda la información. Como habrás visto, eres el primer político que aparece por este plató, el plató de entrevistas de Canal 10, y como siempre, sin guión. Yo no tengo guión en las manos. Aquí vamos a hablar de la actualidad de Granadilla. Sí, más que como político, también como persona. Yo creo que el estar sentado aquí y viendo una ilusión, porque esto es lo que significa, es decir, Canal 10, que es verdad que ya lleva tiempo en antena, pero que tenga unos nuevos estudios, que tenga esa nueva ganas de hacer programación y de llegar a los hogares, yo creo que es importantísimo, y más ahora que lo hemos vivido y que todavía lo seguimos haciendo, cuando pues muchas personas no están saliendo por evitar pues ese posible contagio, cuando hemos estado mucho tiempo más en nuestra casa, hace falta una televisión local, una televisión que hable de los problemas de la gente, pero de los cotidianos y de la que está mucho más cercana. Por lo tanto, pues enhorabuena y muchas gracias por la invitación. Y para mí es un placer también ser el primero que visita esta casa, pero no como alcalde de Granadilla, sino como José Domingo Regalado, como una persona más que está contento de que haya un medio de comunicación como este. Gracias, alcalde. Bueno, vamos a hablar de Granadilla de Abona. ¿Cómo van las cosas por el municipio? Bueno, el municipio se está viendo afectado evidentemente por el coronavirus, pero ya no solo por la parte sanitaria, que es verdad que ahora sí que pues, se ha bajado en las últimas semanas. Cuando la isla de Tenerife estaba en ese nivel 3, cuando el semáforo rojo, cuando veíamos que la zona capitalina pues estaba creciendo los aumentos y en el sur lo teníamos en Arona, Adeje y Granadilla Abona, pues era una situación preocupante. Nosotros tomamos medidas que fue la de cerrar los parques infantiles, las zonas recreativas, los espacios deportivos, incluso antes de que lo ordenara el gobierno de Canarias, porque veíamos que el nivel de contagios pues estaba creciendo de una forma bastante importante. Ya se ha reducido, lo estamos haciendo, hemos tenido días incluso sin ningún tipo de contagio, y lo que tenemos que seguir pidiendo a la ciudadanía pues es pensar que esto sigue, que encima hay nuevas cepas que evidentemente en nuestra isla pues van a llegar y que tenemos que cuidarnos, estamos guardando la distancia, también la mascarilla, utilizarla evidentemente cuando sea recomendable en los espacios abiertos y cuando estemos en edificios con mucha más gente. Y por supuesto pues intentar paliar también los efectos. Saben que el año pasado el ayuntamiento pues destinó más de 400.000 euros para ayudar a los autónomos, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas del municipio, también al sector del taxi. De eso te iba a hablar, sí. Porque es importante que podamos ayudar. Pero es que he tenido que cambiar el presupuesto completamente. Estamos hablando ya del presupuesto del año pasado, 2020, estamos en 2021, pero es un presupuesto que tú tuviste que romper y hacer uno nuevo, ¿no? Sí, fue el primer municipio de Canarias que decidió o que decidimos que las fiestas teníamos que suspenderlas. Evidentemente afectaba a aquellas personas que se dedicaban pues, al sonido, a las sillas, pero que y que genera un montón de economía, ¿eh? Sí, 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 más en nuestro municipio, porque uh-huh. es un municipio amplio, donde tenemos un gran tejido comercial y asociativo. Es decir, podemos hablar del mundo del carnaval, que claro. tenemos, somos, después de Santa Cruz de Tenerife, es decir, de la zona también metropolitana, el municipio que tiene más murgas, comparsas, y evidentemente eso también genera economía, cuando hay que comprar las telas, cuando hay que preparar los disfraces, cuando se tiene que hacer las presentaciones con el sonido, con sí. todo lo que... bueno, incluso hasta los propios medios... Hasta los ventorrillos, ¿por qué no? Los medios de comunicación, cuando tienen que dar cobertura, y evidentemente eso se vio paralizado, pero sí. todo ese dinero lo destinamos a servicios sociales, porque hacía falta que diéramos respuesta a la demanda que teníamos en materia de ayuda de alimentos. Muchas personas se quedaron sin trabajo. Es decir, aquellos que jamás pensaban que tendrían que acudir al ayuntamiento e ir a tocar a la puerta de servicios sociales para recibir una ayuda, lo tuvieron que hacer. Y el ayuntamiento tiene que dar respuesta a todas esas personas. Nosotros incluso tuvimos que afrontar casi 40.000 euros a la semana en compra de alimentos. Y evidentemente nadie estaba preparado para hacerlo, ninguna administración. Y nosotros lo que hicimos fue trasladar todo ese dinero pues con la suspensión de los actos, con el recorte en alguna de las áreas para destinar los servicios sociales. ¿Qué es lo que hemos preparado ya para que no nos vuelva a ocurrir lo mismo que en el 2020? Pues en el presupuesto 2021 ya tiene una partida bastante importante, casi 1 millón de euros para la ayuda de alimentos en el municipio de Granadilla Abona, para aquellas familias que no tengan y que se les pueda ayudar.
y evidentemente también para el trabajo. Antes decía que en qué se ha visto afectado. Hablamos de la parte sanitaria y ahora nos toca también hablar de, evidentemente, del crecimiento del paro. Pero esto está ocurriendo en todo el país, estamos en una situación de incertidumbre, incluso por si esto puede agravarse, si la vacuna al final con las nuevas cepas podrá ser efectiva o no. Esto ya es un tema más sanitario, pero que la incertidumbre en la economía desde luego nunca da buenos resultados, y más en una isla como la nuestra, donde el sector turístico es importantísimo. Gremedia Bona no tiene esos grandes complejos hoteleros, que sí que tiene algunos, especialmente también de turismo rural, pero muchos de nuestros vecinos y vecinas trabajan en zonas turísticas, y como el sector de la zona turística está paralizado en estos momentos, pues están engrosando las listas del paro. Claro, no solo estamos hablando de ERTE, estamos hablando ya de paro. De paro. Nosotros conocemos a personas que saben que ya no van a volver a su puesto de trabajo porque ya la actividad ha cesado. Es que la puerta que tocan es la del alcalde y la de los concejales. No van a tocar la puerta de Pedro Martín en el Cabildo de Tenerife, ni la de Víctor Torres en el Gobierno de Canarias, ni, por supuesto, la del Gobierno de España. La administración más cercana son los ayuntamientos. Y después, cuando las decisiones las toma un Gobierno de Canarias, como la última que tuvimos en la isla de Tenerife, que fue la de suspender o cesar la actividad en el interior de los restaurantes, de los bares, de las cafeterías, las medidas sí, habrá que tomarlas, y evidentemente lo primero es la sanidad, pero cuando uno toma una medida también tiene que tener las ayudas preparadas, y eso es lo que no ha existido en Canarias. ¿Vas a meter un poco de castaña ni en el Estado? De Canarias. No, yo lo que digo, y hablo, creo que es la realidad, que le digan a cualquier persona que esté trabajando en un restaurante, en un bar, en una cafetería, que vea un decreto o una rueda, sí. En primer lugar una rueda de prensa, porque ni siquiera el decreto es anterior a la rueda de prensa, sino es posterior, un día o dos días después. Y que vea, usted tiene que cesar su actividad. Por ejemplo, en Navidad, cuando a lo mejor pensaba que podía haber tenido algún claro, tipo... Claro, debe haber un paquete de soluciones, ¿no? Y no las hay. Ya. Ese es el gran problema. ¿Qué hemos hecho nosotros el ayuntamiento? Pues el año pasado, con esa ayuda económica de hasta 1.000 euros a estos sectores, este año también tenemos previsto otra segunda ayuda. Tenemos pues también, estamos hablando de alrededor de ese 500.000 de euros también para las ayudas. Y casi 1.000.000 de euros también para la ayuda de alimentos. Es decir, este presupuesto tiene que ser social y evidentemente que ayude a que se mantenga el empleo y que pueda seguir creciendo, porque si no la situación va a ser muy complicada. Pero una pregunta, el espectador que nos está viendo dirá, ¿y de dónde salen las perras? Bueno, pues claro, ¿quién ayuda al Ayuntamiento de Gremedia Bona? Porque ahora la gente dejará de pagar también impuestos por esta crisis. Los contribuyentes. ¿De dónde salen las perras? Pero ese no es el problema. Mira, esto es muy sencillo. Nosotros tenemos... ¿Cuál es el presupuesto de Granadilla? Granadilla va a tener el mayor presupuesto de su historia. ¿De cuánto? Cuando otros municipios están hablando que recortan en torno a los 50 millones de euros. ¿50 millones de euros? Pero claro, esto lleva un trabajo previo muy importante para poder afrontarlo. ¿La prioridad cuál es? La social. Muchos hablan, es que solo los gobiernos socialistas son los que atienden a las familias, son los que tienen... No, mire, en Granadilla Bona gobierna Coalición Canaria, en este caso que es mi partido, y yo como alcalde, y también con el apoyo del Partido Popular. Y la prioridad es lo social, es decir, es ayudar a las familias. ¿Cómo tiene que ser? No puede haber colores políticos. ¿Al margen de colores eso? Evidentemente, sí, pero hay algunos que creen que solo se ayuda cuando están ellos gestionando. El aumento de las partidas de becas, hay que ayudar a las familias, hay que, y más en estos momentos, y que ninguna persona deje de estudiar. Sí. Porque no tenga las ayudas necesarias. Es verdad que después puede haber del gobierno autónomo o en este caso del gobierno de la nación, pero los municipios podemos y debemos ayudar también a esas familias. Más allá de los retrasos que puedan surgir, no nos olvidemos que la administración estuvo paralizada durante varios meses el año pasado. Nosotros incluso hemos adelantado este año también lo que es el periodo de la convocatoria para presentarlos, para intentar agilizarlo un poco más. ¿Pero la administración electrónica en Granadilla Bona funciona muy bien? Bueno, todavía tenemos que mejorar mucho. Yo creo que el año principal va a ser este 2021. En el presupuesto también de este año pues hay una buena inversión para la adquisición desde fotocopiadora. Ya tenemos nuevos aplicativos, la administración electrónica, es decir, va a desaparecer el papel ya al 100% en Granadilla Bona. En cuanto a la administración, todo será digital, va a ser mucho más ágil. Mejor. Y eso lo vamos a ver también con estos presupuestos, pero lo vamos a ver en realidad. De hecho, hace poco tiempo presentamos una nueva aplicación para Sermugrán, para los servicios municipales de Granadilla Bona, en el que ya desde casa usted puede decir cuándo va a tirar los enseres para que pueda ir Sermugrán a recogerlo. Bueno. Puede pedir la cita, incluso también ya lo tenemos en la propia página web del ayuntamiento, para pedir la cita con el departamento oportuno. Es decir, estamos intentando agilizar todos esos trámites a pesar de las dificultades y de la paralización de la administración a nivel estatal, autonómica, insular y de las administraciones locales. Y Granadilla va a seguir trabajando para ser un municipio pionero y evidentemente para ser el motor de esta comarca de Abona. ¿Cuántos habitantes tiene Granadilla de Abona? Más de 60.000 habitantes. Madre mía.
Claro, cuando se habla de Granadilla Solo San Isidro tiene 40.000, si no me equivoco. San Isidro está en torno a los 30.000 habitantes. Wow. Pero el otro día salía la noticia, el municipio de San Miguel de Abona es el que más ha crecido en este último año, ¿no? Salió publicada. Claro, en este último año, pero vamos a hacer la variación, que además es algo positivo, ¿no? Crecer en población. ¿No estarás picado tú con San Miguel? No, al contrario, es decir, yo tengo muy buena relación, pero me refiero, si nosotros calculamos la población, podemos hablar de 2021. Este año 2021, nosotros empadronados a principios de enero ya hemos superado los 60.000 habitantes con creces empadronados. En el 1981, por poner un año, Granadilla Abona tenía 13.000 habitantes. En 1981. En 40 años hemos pasado desde 1981 hasta 2001 a 60.000 habitantes. Ahí es cuando tenemos que comprobar Granadilla Abona. En los últimos años, pues crecemos a más de 1.000 personas por año. Es decir, casi un municipio nuevo. Hay municipios más pequeños que lo que crece en población en Granadilla Abona. Y sin embargo, los recursos son los que son. Disminuyen en algunos casos, porque antes lo decías perfectamente. Con la crisis habrá personas que no podrán pagar sus impuestos, claro que sí. Y eso va a redundar en que en algunos disminuyan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Granadilla Abona? ¿Que se paguen más impuestos? No, pero que lo paguen todos. Y quien tenga que tributar, porque lo que es injusto es que algunos, porque no se hayan hecho las revisiones o demás, pues no lo estén haciendo como deberían, o incluso lo que es en materia eólica y demás. Por eso cuando decimos que Granadilla Abona va a tener mayor presupuesto de la historia, pero lo vamos a dedicar, evidentemente, como decíamos, a la parte social, al fomento del trabajo, a la ayuda de la familia y también a que el municipio sea uno de los más importantes de Canarias en cuanto a su gestión y la prosperidad de los próximos años, porque ahora estamos pasando una crisis, pero si no nos preparamos para la próxima, evidentemente lo haremos todavía mucho peor. Estamos hablando de administraciones de fuera, bueno, no tan de fuera, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, que sigan apoyando también a los municipios. Por ejemplo, Granadilla de Abona, en el plan de asfaltado, que me llamó la atención, son casi 450.000 euros. Yo que he estado contigo en obras, pues tienes todo el pueblo patas arriba, que gracias a Dios que está el pueblo patas arriba, y gracias a la gestión de ustedes, estamos hablando de casi 500.000 euros, no, y vamos a llegar solo a... en asfaltado. Una, solo se asfalta cuando llegan las elecciones. Pero ahora, eso te iba a decir, que no solo ha sido en la época de las elecciones, que, por cierto, antes de las elecciones, yo no recuerdo que tú fueras asfaltando calles por ahí, a pie de obra. Pero ahora sí. Es que, claro, de todas maneras estamos en una etapa que solo hay que atacar, vivimos con mucha... ¿Pero quién puede atacar eso? Que haya un plan de asfaltado en Granadilla bueno, por no, valor casi de 500.000 euros. No, incluso superior. Solo eso es para la zona de, prácticamente para la zona de San Isidro. Granadilla Abona hay calles que lo conoces perfectamente y que muchos vecinos, bueno, quien nos esté viendo pues lo puede ver. Yo cada vez que hablo con los vecinos cuando vamos visitando por las obras y le preguntamos. Yo tengo aquí núcleos como por ejemplo Calle El Molino, Charco El Pino, Cruz de Tea. Sí, sí, todos. Todos nuestros núcleos van a haber mejorado su asfaltado. Ya no las insulares, que eso lo conseguimos en la otra etapa. Exacto. Que por cierto, hay que decirle a los vecinos que nos hubiera tocado ahora. Ahora es cuando deberían haberse asfaltado las carreteras insulares. Y gracias a la gestión que hicimos con Carlos Alonso y con el Cabildo Insular de Tenerife, con las negociaciones, para que se adelantara para el municipio, porque las carreteras, podemos poner el ejemplo... Recuerdo las envidias de otros municipios cercanos. Sí, éramos el municipio donde más se invertía por parte del Cabildo. Pero porque además era necesario. Si nosotros queremos que Granadilla Abona progrese, tiene que hacerlo a través de la inversión no solo del propio ayuntamiento, sino de las otras administraciones. Pero es que Granadilla Abona tiene que estar en buenas condiciones, ya no solo, como decíamos, por la propia parte municipal, pero es que nosotros albergamos un aeropuerto, la puerta de entrada de la isla de Tenerife, la principal, el Tenerife Sur. ¿Y el puerto nosotros de tenemos el puerto de Granadilla, el polígono industrial de Granadilla, tenemos que tener las carreteras en condiciones, tenemos que generar trabajo y eso tiene que hacerse gracias también a la inversión de otras administraciones. Hablamos del plan de asfaltado y mejora viaria. Sí, que cuando hablamos de asfaltado no es solo en pichar. No. Hay mucho más. Son muros, son aceras, iluminación, incluso canalizaciones. Canalizaciones de agua. Canalizaciones de agua. Bueno, en los últimos meses hemos visto cómo se ha mejorado también la red de abastecimiento de agua potable. Y la próxima que vamos a ver, bueno, en el MEDA no lo vamos a ver en los próximos meses, que está en torno a los 400.000 euros, que tenemos el proyecto, que tenemos la cantidad económica. ¿Está cofinanciado con el Cabildo? No, esa la hacemos nosotros directamente. Directamente. Claro. Sí.
Eso lo hacemos el ayuntamiento. La decisión que ha tomado este alcalde es que no va a seguir esperando por parte de otras administraciones cuando le corresponde, cuando sabemos que es de urgente necesidad para los vecinos. Podríamos haberlo puesto a lo mejor en un plan de cooperación municipal, pero eso no lo vamos a ver hasta dentro de 3 y 4 años. Yo creo que el Médano no puede seguir esperando pues, un lustro para haber mejorado la mejora de su red de agua potable. Porque ¿cuál es el problema de la red del Médano? Vamos a decirlo. Tenemos un núcleo que ha crecido mucho, antes hablábamos del municipio, pero el Médano ya tiene 11.000 habitantes. Es una ciudad, 11.000 wow. habitantes, solo el núcleo del Médano. Tiene una red de abastecimiento de agua potable, podría poner las calles, es decir, en la avenida Juan Carlos I, en la Príncipes de España, en la calle Isla de Tenerife, en la calle Alemania y en esas inmediaciones, en torno al campo de fútbol, que son de fibrocemento, de hace 40 años. Cuando una tubería de estas características, que además ya pues, ha pasado su etapa de duración efectiva, se rompe, no tenemos en el municipio y hay que, bueno, en este caso es Entemáncer, que es la presa que está realizando lo que es el mantenimiento, tiene que irla a buscar, a veces se encuentra en 1 metro, otras veces a 2 metros de profundidad, y cuando se hace pues ese arreglo, normalmente debido a la presión, sigue estropeándose en diferentes sectores. Y en toda esa zona se corta el agua, es decir, por cualquier tipo de avería. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues un nuevo proyecto en el que se sustituye a todo el fibrocemento. Ya el Médano no va a contar con esas tuberías de Uralita, sino que pues será ya un material mucho más moderno, mucho más manejable. En caso de avería, pues se corta y se vuelve a sustituir. Que no solo sea la sustitución, sino también que tenga sensores para la pérdida de agua. Y la otra novedad será que además tendremos nuevos hidrantes para si hay incendios en algún edificio y demás, pues que pueda tomar también esa toma de agua para intentar paliarlo por parte de los bomberos. Yo creo que esto es una mejora necesaria. La previsión pues en torno son a 6 o 7 meses de ejecución de los trabajos y la veremos este año. Yo creo que es importantísimo. Y después cuando hablamos del plan de asfaltado, que es para todos los núcleos del municipio, no solo es lo que teníamos contemplado el año pasado, lo que tenemos contemplado en los presupuestos, podría decirle, ¿qué carreteras tenemos en el presupuesto para este año? Más allá de las 17 que tenemos en San Isidro, que van a comenzar dentro de 1 mes, las que se están efectuando ahora mismo en los otros núcleos, para los abrigos lo mismo, son... El próximo plan de asfaltado municipal está hablando de 1 millón de euros aproximadamente. Va a ser los abrigos, zona de medianías, zona costera, es decir, todo el municipio en realidad. El eterno problema de todos los municipios, aparcamientos. Sí. ¿Qué pasa con los aparcamientos en Granadilla ahora? Bueno, problemas... Dependiendo de la zona, por ejemplo, en San Isidro sabemos que no hay. Bueno, podríamos hablar, si quiere empezamos de sur a norte, en el Médano, hemos encargado un proyecto a la Oficina Técnica Municipal para la creación de un parque. Yo creo que es lo necesario en el Médano. Nosotros hemos hecho ya muchos cambios de vías. Podríamos hablar de la Avenida Marítima, de la calle Brasil, que se ha puesto el aparcamiento inglés, ¿no? Que es en marcha atrás. Y se han ido consiguiendo pues, varios cientos... Bueno, incluso ¿El Instituto San Benito también? No, en este caso esas en las medianías, que es en Los Blanquitos, en el colegio. Sí, se crearon los aparcamientos, estamos hablando de 15 aparcamientos, es una escuela rural y desde luego pues, ha quedado muy bien, de hecho pues, se pueden ver las imágenes y esa obra la acabamos de finalizar, pues fue en el mes de diciembre. En el Médano se han conseguido varios cientos de aparcamientos nuevos con los que se colocaron, eso durante nuestra gestión, los que se colocaron o se instalaron cerca del M al cubo, más los cambios en estas calles, pero sigue necesitando más, porque es un núcleo que a la gente le gusta ir a visitarlo, dar un paseo, cuando tenemos alguna actividad, tomarse algo, y nosotros contentos de que la gente vaya también al Médano y para los propios vecinos que a lo mejor pues, tampoco tengan una plaza de aparcamiento. La idea, ¿cuál es? Crear un parking, de tanto con sótano como de 2 alturas como mínimo, y en la zona del campo de fútbol, porque esos terrenos son municipales. Estará a pocos metros de la playa, es decir, uno irá allí, podrá aparcar el coche y ya no habrá excusa para no visitar el Médano porque no se encuentra aparcamiento. Se está trabajando ya para poder sacar la licitación de ese proyecto y evidentemente pues, será una de las grandes apuestas de este gobierno para que el Médano vea solucionado esta situación. Si nos vamos a Los Blanquitos, como decíamos, ese ya lo hemos finalizado, está asfaltado, están hechas las aceras nuevas, en Chimiche se consiguió también cerca del Centro Cultural, gracias a un privado que nos lo cedió para poderlo habilitar como aparcamiento. La siguiente parte es en Granadilla, Buenacasco y San Isidro, que son los otros núcleos que necesitan aparcamiento. Es verdad que San Isidro los tiene
en la zona del CIEC, pero bueno, pues hay personas con dificultad de movilidad y evidentemente se necesitan otros más cercanos. La Asociación de Empresarios de San Isidro, pues lo que nos está pidiendo es que también trabajemos en los aparcamientos rotatorios y bueno, pues si sigue el proyecto del Tren del Sur, tendremos muchos aparcamientos también, porque va a haber una nueva estación justo. Ojalá tengamos Tren del Sur. Yo apuesto por y el Tren del Norte, yo también. Yo apuesto por el Tren del Sur, y más cuando la financiación, si es europea y el Estado también tiene que aportar capital, porque nos va a beneficiar a todos. Es movido con energías limpias. Yo sí te iba a hablar ahora del Pacto Global por la Energía. Sí, ya estamos también dentro. Bueno, podemos hablar de tantas cosas. Granadilla Abona también ya está dentro del Pacto de las Alcaldías para disminuir la contaminación. Nosotros estamos trabajando mucho, de hecho también somos pioneros. Yo creo que Granadilla Abona en los últimos años ha demostrado, primero con el papel y cartón, que somos el único municipio de Canarias que lo realiza de forma directa, tanto la recogida como después llevarlo a la península para que pueda ser tratado. Y además crea puestos de trabajo, concienciamos medioambientalmente, ayuda a los institutos y a los colegios con las actuaciones que nosotros realizamos. Yo creo que es circular en este caso y que ha ayudado mucho. Y ahora la nueva apuesta, ya no solo con el papel y cartón, que lo realizamos desde Sermugrán, sino también con materia orgánica. Somos el primer municipio en Canarias que ya tenemos los contenedores puestos, ahora ya en forma de prueba, los tenemos en Granadilla, Bonacasco, como también en una parte de la zona costera, en el que ya vamos a tratar la materia orgánica, para que nos entiendan, los contenedores marrones o canelos, si lo queremos decir con nuestra forma de hablar, pues depositamos ahí lo que es la materia orgánica, pues las cáscaras, todo lo que en realidad a veces tiramos en el otro contenedor, y de ahí lo que se puede sacar es compost. Nosotros lo llevaremos ya tenemos la autorización también para trasladarlo a la planta de Arico, medioambiental, y también en un futuro podemos tener hasta incluso combustible. Pues volvemos a ser pioneros. Yo creo que de eso es de lo que se trata, ¿no? La concienciación. Nosotros tenemos un lema que es Granadilla Abona sostenible. Sí. Y en eso es lo que estamos trabajando. Mayor implicación de nuestra sociedad, que hay que agradecerle, porque desde luego cada año sube lo que es el porcentaje de reciclaje, y especialmente que vean que un ayuntamiento después se apuesta por la educación y por la cultura. Yo creo que eso es importantísimo. Alcalde, se nos ha ido el tiempo, bueno, vuelves, ¿no? No puedo creer si hemos empezado a hablar ahora. Media hora. Lo que sí me llamó la atención el otro día, ya para terminar esta entrevista, para concienciar a la gente, la Policía Local de Granadilla Abona en los últimos meses ha levantado 600 infracciones con el tema de las medidas del coronavirus. Sí, en los últimos días ha tenido que llevar a gente al calabozo, desgraciadamente, porque hay personas que no cumplen. Y lo decía antes, hemos disminuido en el número de personas contagiadas, gracias a Dios. Pues bueno, la oposición hace poco decía, no, es que el municipio de Granadilla es de los más casos tiene de coronavirus. Claro, pero es que con 60.000 habitantes, mijo. Pero la demagogia, desgraciadamente. Si un pueblo con 60.000 habitantes. Se puede utilizar. En la isla de Tenerife, en las últimas semanas o meses, podríamos decir, si quieren, desde las fechas próximas a Navidad, es que Santa Cruz está en primer lugar de contagio. ¿Cuál es la población de Santa Cruz? Capital de la isla con mayor población de Tenerife. Es que La Laguna está en segundo lugar. ¿Cuál es la población de La Laguna? Pues estamos hablando también que es el segundo municipio en número de habitantes. Arona en tercer lugar. Tú estás en el cuarto. Sí, bueno. Bueno, hemos estado a veces tercero, a veces cuarto, a veces quinto, sexto, dependiendo, ¿no? Yo no creo en los rankings eso, de todas formas. No, y vamos a hablar también un poco más serio en este sentido, aunque sea de forma breve. Granadilla en cuarto. Pero es que si vemos la población, es que estamos hablando, Arona oficialmente 80.000 habitantes, Granadilla oficialmente 50.000 habitantes, si no nos vamos a las cifras sino de empadronados, Arona 100.000 y Granadilla 60.000, pero es que más o menos ha ido en proporción de la población. Pero no nos engañemos, es que una persona de cualquier municipio no va a comprar a otro, es que no se traslada a trabajar a otro lugar, claro. Es que a lo mejor sus hijos no los lleva al colegio, no va a visitar a sus abuelos, no va al parque, no hay movimiento, no fue en Navidad. Realmente no es que los contagios se produzcan en el municipio, sino que hay contagiados que residen en el municipio. Y yo creo que de eso es lo que se debe trabajar y no hacer un ranking de más, menos, hoy varía. No, por eso digo que yo no creo en esos rankings. Esto no es la bolsa, lo que tenemos que trabajar es para concienciar y para decirles que esto no ha pasado, que está siendo duro y que lo va a seguir siendo los próximos meses y quizás años. Y por lo tanto no tenemos que flaquear. Y triste sería que nosotros
conscientemente no hayamos cumplido con las normas y quizás nosotros contagiemos a otras personas y que se puedan producir fallecimientos. Nosotros hemos tenido 3 en el municipio por coronavirus y ojalá que no hubiera habido ninguno y que no tengamos ningún contagiado. Pero tampoco la parte negativa, es decir, que hay algunos que un día no se ponga la mascarilla, otros que los veamos que estén incumpliendo. El gran porcentaje de la población está cumpliendo y está concienciado. Y esa es la parte con la que tenemos que quedarnos. Y después 600 personas, pues hemos visto que no cumplen. Que 600 infracciones no son pocas, ¿eh? No son pocas. Y con las últimas personas que han tenido que estar algún día en el calabozo, tampoco. Sí. Y yo creo que lo que se tiene que trabajar es para seguir concienciando. Independientemente que hoy sea quinto, cuarto, tercero, segundo, primero. Las cifras esas varían. Y ahora vemos cómo Gran Canaria, especialmente Lanzarote, están los puntos cuando antes no existía. Es decir, esto es variable. Es un virus que no lo vemos, que bueno, es como una guerra, ¿no? Y es muy difícil cuando uno no ve al oponente. Por lo tanto, entrar en ese tipo de demagogia y sin sentido, pues evidentemente no tenemos que perder el tiempo en eso, sino todo lo contrario. En trabajar, como lo he dicho yo, para intentar salir de esta crisis y de las medidas que se toman en otras administraciones, pero que nosotros somos los que damos la cara y evidentemente para ayudar al ciudadano. Para eso es para lo que estamos aquí. Alcalde, para terminar, su mensaje a la gente de Granadilla Agua. Bueno, pues a los vecinos y vecinas de Granadilla Abona decirles que vamos a seguir trabajando, que hemos hecho un presupuesto social para aquellas familias que peor lo están pasando, para ayudar también a fomentar el empleo. Hemos ampliado bastante las cifras, vamos a ver en los próximos meses con los programas de empleo que podemos también aplicar, porque realmente la competencia es del Gobierno de Canarias. Nosotros después firmamos los convenios, pues sacar esos convenios, más de 100 personas que podremos sacar también por parte del Ayuntamiento, que en el propio presupuesto se han ampliado pues plazas para que agilicemos la administración. Hoy mismo se están realizando los exámenes para 2 nuevos técnicos, vamos también a contratar a nuevos aparejadores para agilizar la oficina técnica, también tenemos planeado otro nuevo arquitecto, es decir, que lo que queremos es prestar mejores servicios, pero que la administración no es fácil y la burocracia y la paralización que hemos tenido con el coronavirus tampoco. Pero a pesar de todo eso, vamos a seguir viendo obras de mejora, vamos a seguir contando con planes asfaltados, vamos a seguir trabajando para la digitalización del municipio y para trabajar medioambientalmente. Y especialmente la gran noticia para este municipio en 2021, más allá de todas las cosas negativas que tenemos con el coronavirus, es que se van a realizar las actuaciones en materia de saneamiento. Es decir, vamos a ver cómo comenzará la construcción de la depuradora, después de más de 40 años, la depuradora de Granadilla Abona, tanto la del polígono industrial como la depuradora de aguas residuales de la población, que estará ubicada en el Llano del Letrado, en la zona baja de San Isidro, yendo hacia Santa Cruz. Y también todo lo que es la red de depuración de aguas de medianías, que eso también era impensable hace 20 o 30 años y que se ha conseguido y que van a ser obras en torno a 50 millones de euros por parte de inversión estatal y también de otras administraciones. Yo creo que es importantísimo. Y esa va a ser la gran noticia para este 2021, que veremos cómo comienzan esas obras y que si todo va bien, dentro de 3 años no tendremos ningún tipo de vertido al mar, volveremos a contar con las banderas azules y que Granadilla Abona estará puntero nuevamente en la sostenibilidad medioambiental. Alcalde, gracias por venir. Gracias a ustedes. Un placer.